I've paid my dues. Hey, amarilla, venga. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share. Johan, hoy se cumple una meta, un sueño, una historia. Hoy poco así, fútbol femenino, apoyado por el Comité Cantonal de Deportes, llega a la primera división. Claro que sí, don William. Esto inició hace 2 años. Hace 2 años iniciamos con este equipo, con Jimmy Núñez a la cabeza. Iniciamos para un proceso de Juegos Nacionales. Luego de Juegos Nacionales incorporamos al equipo al torneo de segunda división. El año pasado estuvimos a punto. Fueron problemas ahí en la mesa que perdimos el campeonato. Pero este año creo que el Comité Cantonal de Deportes le ha aportado a este equipo femenino, así como le hemos aportado a otras disciplinas, y hoy es la recompensa del campeonato y logramos a primera división. Ya tenemos 2 equipos, uno masculino como es el Santos y ahora tenemos el femenino en primera división. Yeah.
Bueno, ahí dan el ascenso a la primera división fútbol femenino, después de tanto que costó. Demasiado, o sea, desde el año antepasado la hemos luchado demasiado. Unidas, gracias a Dios, nos salió el gane y mucho esfuerzo hicimos y mucho sacrificio de parte de todas. Jimmy, hoy le toca hacer historia a usted como equipo femenino, así un poco, sí. Hoy el equipo sube a la primera división por primera vez en la zona de Limón. Bueno, gracias a Dios se nos da la oportunidad de aportar sobre todo al género del fútbol femenino, de aportar a que cada día existan más espacios y estilos de vida saludables. Eso es lo más importante por encima de la historia, porque nuestro objetivo está claro e intacto, que es aportar a que los jóvenes tengan más espacios seguros y sobre todo de recreación. Y yo creo que hoy nos sentimos muy contentos porque sé que estoy convencido que este es un proyecto para que el de arriba nos siga bendiciendo y para que más niñas sigan estando acá y jugando con nosotros. Entonces la verdad que muy contentos. Jimmy, un partido poco diferente a lo que fue el partido anterior, el primer partido de la final. Hoy se tornó un poco, quizás el estado del terreno juego muy caliente, afectó a las chicas. Definitivamente, William, gracias a Dios, desde que empezó el partido empezó trabado. Sabíamos que iba a ser trabado, primero por el factor gente, que las chicas no están acostumbradas. Dos, la cancha es increíble, William, usted ha caminado ahorita por aquí y siente las piernas como están. Pero bueno, sin embargo, el orden, eso sí está claro, que por ejemplo nosotros nunca nos tuvieron llegadas de peligro el rival, siempre nosotros intentando con la pelota. Pero aquí lo más importante es que celebramos ese golcito con nuestra afición, que lo queríamos celebrar, ¿verdad? Jimmy, sin lugar a duda, el aporte que ha hecho el Comité Cantonal de Deportes es importantísimo para que el día de hoy se dé esta hazaña, porque esto es histórico para la zona de Limón. ¿Qué se viene ahora? Sabemos de que ahora la parte de presupuesto, logística y todo es mucho más alto. ¿Qué se viene ahora? ¿Han hecho un proyecto preparado para todo esto? Bueno, no es el aporte, sino que es nuestro patrocinador oficial. El Comité Cantonal de Deportes de Pocosí es nuestro patrocinador oficial. Es el que carga con la mayoría de los gastos y por supuesto que ahora este equipo lo queremos también llevarlo a la comunidad. Nos parece no solo por un tema de buscar recursos, sino porque también entendemos que este equipo tenemos que cuidarlo, toda la provincia, en especial nuestro cantón, y no solo cuidarlo, sino que hacerlo más grande. Queremos hacer, así como existe la Asociación Deportiva de Santos de Guápiles o existe la Asociación Deportiva Cariari de Pocosí, y es una institución sólida. Así queremos hacer del fútbol femenino, siempre y cuando tengamos, por supuesto, el aporte, como yo les digo a las chicas, del patrocinador oficial, el CCSR Pocosí. Jimmy, sin lugar a duda, el fútbol femenino en el cantón de Pocosí ha crecido mucho, pero falta unirse un poco más los equipos. Aquí hay varios equipos que se pueden unir y conformar un buen equipo de primera división, porque esto va a traer beneficios a jugadoras que van a ir a selecciones nacionales, en el caso del equipo suyo, que actualmente hay algunas en la selección. Sí, así es. Este proyecto es para que todas y todos entiendan de una vez por todas que es para que el deporte del fútbol femenino cada día crezca más en la provincia, y las puertas están abiertas para todas las personas que quieran venir a colaborar y a jugar. Cuéntenos un poquito el punto alto del equipo y sus debilidades, pero más que todo me gustaría que resaltara un poquito los puntos altos que tiene el equipo. Bueno, primero la disciplina táctica. William, usted vio los dos partidos y que agarraran, por decir algo, nuestra defensa mal parada difícilmente. La disciplina táctica es muy buena. Y dos, uno de los puntos más altos también que rescato es la labor
de grupo y de equipo que hemos armado con todas las chicas. Entonces yo creo que las individualidades la verdad pasan a segundo plano. Creemos firmemente que nuestra fortaleza también futbolísticamente hablando, la velocidad, son chicas muy jóvenes, usted las observó, son chicas muy jóvenes, y entonces queremos aprovechar esa fortaleza en nuestra casa. ¿Qué sentimiento le embarga en estos momentos ser campeón nacional de la segunda división, sabiendo que ustedes son las personas que más sufren y más amor le ponen al fútbol femenino? Imagínese que este proyecto, cuando lo hablaba con Stephanie, mi compañera en el colegio allá en Liceo Santísima Trinidad hace 3 años, en ese momento ni tan siquiera me lo habían dado al equipo a mí, por una situación ahí. Después las vueltas de la vida hizo que me llamaran para comenzar a trabajar, y después cuando fuimos a Juegos Nacionales en Guanacaste nos dimos cuenta que definitivamente teníamos que meter a este equipo a competición en segunda división, porque íbamos por un objetivo, que era ser campeones y tener una franquicia en primera división. Jimmy, ¿cuántas de estas muchachas pueden llegar a una selección nacional? Yo les he dicho a ellas que cualquiera que se lo proponga y que entienda que el fútbol es de trabajo, es de disciplina y es de constancia. Cualquiera persona que entienda esos tres pilares, trabajo, disciplina y constancia, puede llegar a una selección y no solo tener 2 jugadoras, sino que en la provincia comienza a tener más jugadoras en las diferentes selecciones nacionales. ¿Qué promedio de edad tiene este equipo? Este equipo es relativamente muy joven. Bueno, decirle que todos los cambios fueron de la categoría U17 prácticamente. Entonces imagínese usted que está, nuestro proyecto está para 2-3 años más, que tengan la edad madura futbolísticamente hablando. Significa que todavía el otro año vamos a madurar jugadoras futbolísticamente. ¿A quién le dedica este triunfo? Bueno, primero quiero dedicárselo a Dios, porque Él es el que me da las fuerzas para yo andar en carrera de un lado a otro, porque Él es el único que definitivamente hace que los proyectos que yo siempre he agarrado den un poquito más, porque sin Él no soy nada. Y por supuesto a mi mamá, a mis familiares, que son los que están conmigo ahí ayudándome, que son los que a veces son los sacrificados, lo digo así, la verdad, muy sacrificado a veces es complicadísimo, pero ellos saben que uno está tratando de hacer algo por la provincia. Jimmy, ahora tenemos un equipo de primera división femenino. ¿Qué le pedirías a la afición y al comercio en general? Que apoyen sobre todo, porque nuestro aporte quiere, no solo en el equipo femenino de primera división, nuestro aporte es para tener nuestra escuela de fútbol, nuestra categoría U15, nuestra categoría U17, nuestra categoría de primera división. Entonces queremos realmente hacer algo grande por la provincia. Queremos realmente que las niñas vengan y que sepan que en el cantón de Pocosí hay una institución que las va a llevar adelante futbolísticamente hablando. Mandarle mensaje a esa gente, que decirles que el equipo no es de Jimmy Núñez ni es del Comité Cantonal de Deportes, decirle que el equipo es de Pocosí. Exactamente, usted lo acaba de definir bien. El equipo es para el cantón de Pocosí, y no solo para el cantón de Pocosí, claro, para todos los cantones hermanos que nos quieran apoyar, para todas esas empresas que quieran venir y aportar su granito de arena. Este equipo va a ser un equipo del pueblo, y si algo vamos a ir es en nuestros fogueos, vamos a visitar donde nos inviten, vamos a llevar orgullosamente el equipo de fútbol femenino. Felicidades y que disfrute, Jimmy. Muchas gracias, William, y gracias a usted por todo el aporte que nos ha dado.